estamos con el ZX1 y el ZXbox. Y quiero probar, me ha picado la curiosidad, probar el Snake Escape, el que os he traído al canal Homebrew, en el ZX1 en una tele de tubo, para ver cómo luce. La música, chulísima, Muy convincente. Suena, o sea, mejor que el del emulador. Aquí da gusto escucharla, más aún que en el emulador, oye. No sé. Qué chulo. Suena muy, en el emulador no suena. Bueno, claro, aquí tiene los. Tiene más cosas que no tiene. Suena muy chulo. Pues ahí lo veis. El juego de la serpiente y la máquina real. Bueno, máquina, sí, bueno, ZX1. Lo más cercano a la máquina real en estos momentos. Sí, se puede decir así. Muy bien. Qué triste. Un uso sabio de los colores, ¿no? Sí, y de muchas cosas. O sea, el Nirvana da lo que da, de espacio para meter cosas y pantallas y de todo. Y el uso es muy inteligente. Unido al aspecto musical, que es una delicia. Pues nada, hasta aquí llega el vídeo y tenía ganas de verlo en vivo. Venga, un saludo y hasta el próximo video.